Muy bueno. Muy bien. Las señoras de anteojos negros la están rompiendo. Están espectaculares. Le ponen el señor con boina también. Swing total. Totalmente. Total. Muy bien. Bienvenidos al gran pase de la tarde. En vivo. Anúncielo, presidente, usted. Vamos, a ver. Para que ya llegó a París. O sea, digamos, bienvenidos a todos. Sí. Trátelo bien. O sea, digamos, ¿por qué te atajás? No, porque ya sé, ya veo su mirada. O sea, vos no ves. No, pero digamos, o sea, vos no ves como de entrada me empezás a agredir. No lo agredo. O sea, digo, ¡ay! Vos ya estás saltando arriba. Veo su digamos, cara, o sea, después lloran, ¡ay! Me maltrataron los periodistas. O sea, digamos. Pero que, ¿por qué está tan alterado? Claro, estoy, claro, está claro, bebiendo. Claro, no estoy alterado. Claro. La gaseosa Monster. Bueno, salude a la gente con alegría. Mire, mire, mire la gente que lo vino a ver. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! La gente que está acá la ve, presidente. ¿La está viendo? Sí, la están viendo. Claro, claro. Digamos, bueno, ¿vieron lo que es, digamos, sociedad? Mira. La Traviata, mira la Traviata. Trajo la partitura de la Traviata. Te trajo la partitura de la Traviata. Gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Fantástico. No puedo creer que le trajiste la partitura de la Traviata. No sé si están viendo lo que es. Que son de la noche. Piano la señora. Sí. Claro, claro, claro. Y el violín. ¿Y el violín? Sí, qué bárbaro. No me habían dicho. Lo que genera el presidente tenor, ¿no? Nuestro presidente tenor. Tremendo. Sí, vieron lo que es la ciudad, está toda explotada. Digamos. Sí, claro. Sí. Bueno. ¿Vieron la recuperación en B corta? Bueno, se está viendo. ¿Qué B corta? Estamos saliendo. No, espere un poquito. ¿Qué no? B corta? Ya van a ver. Es una B un poco lenteja, sí, pero con galera. Sí. No, una B corta muy abierta. Ahora, presidente, cuando llegue el año que viene y de golpe vea. Ojalá. Es más, ¿dónde quedó el de buzo? Claro, sí. Como pedo de buzo. No, ¿cómo dice eso? Se ve clarísimo. Estamos subiendo como pedo sí, de buzo. No, ¿dónde? Sí, solo esperemos que se despierten en Venezuela este domingo. Sí, esperemos, y sí, realmente. Sí. ¿Cómo lo está tratando París? Muy bien. Me dijeron que el viaje lo afectó, que era un viaje largo, ¿no? Sí, muy lejos de Yuyito. ¿Y qué le va a traer a Yuyito de París? Claro, en los primeros tiempos te extrañás el triple, ¿viste? Claro. Después ya, sí. Le voy a llevar, unos chocolates. Epa, muy bien. Unos quesos, ya que está en París. Claro, sí. Con lo que cuesta. Por eso aprovecho la rural, que vengo el domingo. Claro, bien el domingo. Llega el sábado el domingo. Se lleva todo. Me dijo Manuel Adorni hoy hace un ratito que puede haber una sorpresa en la forma de entrar a la rural. ¿En qué va a entrar? No me diga que va a entrar en caballo. No, en carroza no. No, ¿en qué va a entrar? ¿En sulky? ¿En caballo? ¿En búfalo? Claro. Se va a largar de un paracaídas. Estábamos hablando con Vicky Villarruel de entrar en el tanque. No. Mirá acá que, este lugar no es para un tanque. Mira qué familiar. ¿Cómo que no? Es para un caballo. Es el momento. Pero con Vicky Villarroel no está bien la cosa, así que... No, ¿por qué decís eso? Porque no está bien. Pero no importa, van a significar... Se nota mucho. ¿Por qué no está bien, Nelson? No está bien. ¿Qué quiere decir? Hay ruido. No le gustó lo que tuiteó ella. Claro, hay diferencias de estilo, pero en el 95% de las cosas estamos de acuerdo. ¿Y en qué no se ponen de acuerdo? En cuestiones más que nada de formas. Claro. Ella por ahí tiene unas formas demasiado. ¿Demasiado qué? Este tuit fue demasiado. Demasiado. Infeliz, como dije. Imagínense, si para el presidente fue demasiado. Fue poco feliz, digamos. Bueno, tiene que cuidarse, tiene que moderarse un poco. No. Como usted. Sí. Usted, gobernador Kicillof, no quiere anunciar alguna baja de impuestos. Mire, acá la gente quiere una baja de impuestos. Lo están abuchando, ¿no? Ya que sea este público. Claro. Dos oligarcas, chocas, tasojeros, tienen que pagar más. ¿Cómo es así?
Exacto, gente trabajadora. Gente laburante acá hay. Los que tienen terrenos van a tener que, le vamos a aumentar el impuesto inmobiliario. Correcto. Y el resto después, los que tengan la tarjeta Banco Provincia con la cuenta DNI, con eso pueden tener descuento. Lo que pasa es que no le gusta a la gente que labura a usted. Me parece que no le gusta. Le gusta tener la gente cautiva, me parece. Claro, claro, claro. Mirá, esa es una estigmatización de parte tuya, Ignacio Telli. No me llama la atención porque vos provenís de los medios hegemónicos. Que tengas esa visión tan chiquita de la realidad. No sepa que podemos evolucionar. Estigmatizando a Nacho ahí. Sí. Claro. Es como que me estigmatice porque uso boina. Mira la cantidad de gente que usa boina. Mira, mira acá. Lo tuyo es una boina radical. Y bueno, pero Petri. Pero escúcheme, toda gente trabajadora la que está acá. Toda gente trabajadora. Sí, por eso lo valoramos. A los trabajadores y a las trabajadoras. Valoramos que vengan, que hagan el esfuerzo, que estén acá apoyando lo que es el campo de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, y a la que siempre nos recortan con participación. Vos, Nelson, tendrías que ayudarnos, porque nosotros no podemos hacer lobby frente a la corte, y decir que la provincia que más le aporta de PBI a la nación tiene que recibir más. Es así. Bueno, ahora no entendemos la corte. En eso tiene razón. Lo que pasa es que usted, cuando hicieron la reunión para discutir la coparticipación, no fue porque la organizó Milei. Entonces no puede pedirle a Milei si usted no se siente en la mesa. Porque Milei nos discrimina. Porque Milei ahora le va a dar más al Macri y Black. Pero sí le metieron la mano al bolsillo a la ciudad. Claro, ustedes. Claro. Bueno, pero eso. Manotón hicieron. Ese fue Alberto. No tengo... ¿Y usted quién gobernaba la provincia? Absolutamente nada que ver con ese señor. No lo conozco. No sé quién es. ¿Cómo? No lo conozco, pero no lo conozco. Mi querido Axel dijo. No es nada. Mi querido Axel. No es nada de nosotros, no lo conocemos. ¿Cómo que no? Nada que ver. ¿Cómo que no? Ni con Alberto ni con Cristina tenemos nada que ver. Dale, ¿cómo que no? Es su mamá postiza, Cristina. No la conoce a Cristina. Dale, nene. Que yo te inventé. No te hubiera votado a nadie. No. Tiene razón, ¿eh? Totalmente. Tiene razón, no lo votaba ni el loro. Es un invento suyo, no te olvides de mí. ¡Epa! No te olvides de mí. A ver cómo lo recibe la gente al presidente Alberto Fernández. Hola, a ver. El de la fiestita Bolívar. Se enteró ahora que en Venezuela hay dictadura. Claro, claro, claro. No sabía. ¿Vos sabés que estaba viendo ahora unos videos de cuando en el año 2005 con Néstor le dijimos que no al ALCA porque Chávez nos permitía endeudarnos a una tasa mayor, pero eran dólares fresquitos. Era plata. Qué curro ese. Y en ese momento al 14, estaba viendo esos videos. Se endeudaba el 14%, algo histórico. Sí. Donde Chávez decía, el diablo es Bush. ¿Cómo no la vimos ahí? A ver cómo hablaba Chávez. ¿Cómo no la vimos ahí? Lo escuchamos al presidente Bueno, Chávez. Porque es el diablo. Azufre. Mr. Danger. Aquí huele a azufre. Y no la vimos ahí, claro, ¿eh? Claro, ¿qué no cosa que no la vimos ahí, claro, ¿eh? Claro, usted no la vio nunca. Si la hubiésemos visto ahí, nos hubiésemos ahorrado 20 años de eso. Claro. ¿Qué le pasa? Ahora exijo que me dejen entrar a Venezuela. No, no lo dejaron. Puede ser. No. Vamos a ir con Katy Fulop, servidores de la elección. No sea. Que desde hace años. Qué veleta, ¿eh? Desde hace años que viene denunciando violaciones a los derechos humanos de Venezuela. No sea baboso. Qué bien que está Katy. Qué bien que está Katy, que está Oba también. No, cuidado, cuidado. Está muy bien. Y Oriana también. No, ¿qué dice? No. Están todos buenas. En 4 años no se acordó de los venezolanos. Qué bien Dybala, ese sí que la vio, ¿eh? En 4 años no se acordó de los venezolanos. ¿Se acuerda? Sí. Pero ahora sí estoy con ellos. Mi corazón está con María Corina Machado. ¿En serio? Y con todos los candidatos de la unidad. ¿Qué cosa? Y a Corina la proscribieron. Claro, la proscribieron, sí. No es candidata, porque la proscribieron y usted no dijo. Esperemos que Maduro acepte. Claro, ¿qué cosa? Con Lula hemos coincidido en que Maduro tiene que aceptar el veredicto del sur. Y usted, Lula, tarde se acordó también. Mira, quiero decir que Venezuela tiene que liberarse. Pero ahora, muy bien. Tarde también. Yo quiero vacar a Venezuela libre. Muy bien. Abajo a la dictadura. Tarde. Él es Ortelli y usted es Tardelli. Claro. Muy tarde. El que vio rápido fue Bolsonaro. Bolsonaro sí estaba con él. Yo siempre he dicho que los surdillos comunistas crecen. ¡Pum, pum, pum, pum!
Mire, mire la gente que lo vino a ver, Jair. Mucha gente, ¿eh? Tremendo. Mucha gente. Muy contento de saludar a todos. Acá la rompe. Su pueblo argentino. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué dijo? Viva la libertad, carajo. Caralho. Caralho, como decimos en Brasil. Yo quiero alfajor, güey. Ah, bueno, acá las monjas benedictinas nos trajeron... Nos trajeron... Mirá. Voy a hacer una cata de alfajor. Tiene hambre, Tarico, parece. Pero entonces convidale uno al... Alfajor es monacal. Convidale uno al papa. Sí, al papa, claro. A ver. Este, me parece, le va a gustar más. Hay un Santo Padre. Blanco, uno blanco. Este le gusta mucho al papa. Fratelli. Tome, Padre Santo Padre. Te dije... Alfajor blanco. Sí, mira, papal. Es de los monjes. Ver, qué los bueno monjes, que está. Alfajor papal. Vamos a probar este. Epa, cuidado, pero acá. Limoncello. No, estaba con todo. Limoncello le gustó. Con esto acá lo bajo. No, porque si voy no, a probar primero el alfajor, claro. Después lo bajo. No, y después se va para, claro, para el cielo. Después. Mira, vamos a probar. Escuchame, a ver cómo está. El dulce de leche se lo lleva a Tony Smolis. El limoncello se llama monacal. Monacal, cuidado acá, porque es de los monjes benedictinos, así que tenga cuidado. Mire, come todo el alfajor como Tinelli, con todo. Santo Padre. Tremendo. No se priva de nada. Sí, vos lo bendice al alfajor. Sí. Vos sabés que lo tiene prohibido porque por la dieta no debería comer alfajor, claro, pero come. Claro. Es un pecado, acaba de pecar, bueno, entonces. Sí, lo tiene prohibido. Me va a venir mal los triglicéridos. Claro, usted lo sabe. Usted lo sabe. A ver, limonchelo. No, ¿por qué me va a tomar limonchelo acá? ¿Ahora? No, pero tiene que seguir laburando Santo usted, padre, Santo tiene Padre. Tiene que seguir trabajando. Tiene la... No, es temprano. Se va a hacer libertario si toma el limonchelo. Tiene lo de Sheikman también. Tenga cuidado, no. No, espere un poquito. No, un vasito, no sea cochino. Acá no, espere un poco. Hay un vaso, ahora le traen un vaso. No se ponga ansioso. Mientras seguimos repasando. Se va a empinar el codo. Miel con 10% de jalea real y 10% de polen. Esto lo fabrican los monjes benedictinos. Claro, sí, o sea. Desde 1899. Histórico. Es el corazón de la iglesia. No es vino de misa. No. Santo Padre es el corazón de la iglesia. Limonchelo monacal. Monacal.com.ar. Sí, cuidado. Cultural Abadía del Niño Dios, claro, ruta 11, claro, sí, kilómetro 112, Victoria, Entre Ríos. Está santificado este limonchelo. Un gran abrazo. Muchas gracias a la gente. Con este va al cielo. Pero poquito, no tanto, no. ¡No! Pero es un cosita, medida es. No. Prendele el aire acondicionado. Ahora sí, ponelo en menos 10. ¿Qué ve, padre? Padre Jorge, ¿qué ve? Está santificado. ¡Viva la libertad! Lo volvimos libertario usted. No, es tremendo. Ojalá este domingo caiga Maduro en Venezuela. Tremendo, muy bien. A ver, pará. Que tome el gobernador Kicillof. Sí. A ver, el limonchelo. A ver qué pasa. Sí. Un poquito voy a probar. A ver qué pasa. A ver si se transforma, si se hace medio gorilón. Sí, toma. Bueno, creemos que hay que bajar el gasto público. ¡No! Que la causa principal de la inflación en la Argentina es la emisión monetaria. No, ya está. Se nota mucho. ¿Qué opina, por ejemplo, qué opina de una irresponsabilidad total lo que hicimos con Cristina, lo de expropiar YPF? Muy bien. No, espectacular. ¿Qué opina de Mauricio Macri, gobernador? Bueno, es un gran estadista. Ya está. Es un expresidente que no terminó procesado, condenado, como Cristina. Pero no dijo pero Macri, ¿te acordás que decía pero Macri? Pero Macri. No, este limonchelo. Está bueno, ¿no? Genera milagro, mamita. Yo tengo que ir a la tele ahora. No puedo. Cuidado, Nacho. Hola, pelado, ¿cómo estás? Que por ahí en la tele empezó a decir boludeces, se te lengua la traba. No, se te lengua. ¿Ya que estamos ahí con Feynman? Se enoja. No. No, por favor. El que tiene una anécdota después de tomar limonchelo es Luis Majul. Claro, ¿no, Luis? Sí. ¿Qué pasó después de tomar el limonchelo? No puedo deletrear putz. No. Digo P-U-T-O. Putz. No. P-U-T-S. P-S, no, al final, Luisito, no te confundas. No, pero ¿qué esto? ¿Los afectó a los dos Luises esto? Sí. Pero, cuidado, Luis, no vas a poder hablar. Ojo. No, justamente por eso, Cristina. Mirá, no relajando. Voy a poder hablar y ¿sabes qué? Voy a cederle el espacio a mis columnistas. No. 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 No.
es milagroso. Luis deja hablar, ahora deja hablar. No, no tengo que interrumpir a nadie. Perfecto, muy bien. Así que por favor, Ignacio Ortelli, sí, sí, el dato que quieras tirar, te voy a estar escuchando atentamente. No, me agarraste medio en frío, Luis. No pensé que me ibas a dejar hablar nunca. Y el otro Luis también está, lo afectó. Lo hiciste muy bien, Luisito. Realmente celebro que quieras escuchar otras voces. Mira, y abre más la boca, o estás abriendo más la boca, ¿no es cierto? No, impresionante. No, tremendo. Pelado. Buenísimo. Otro, un antes y después. Tremendo. Tremendo. No. ¿Qué pasará si Mirta toma el limón? Epa, ¿qué pasa, Mirta? ¿Qué pasa, Mirta? No, no, no quiero que pase la inversa y que sea kirchnerista. Mirta kirchnerista, me muero, me voy. Me voy de la rural ya. Totalmente. No, Mirta. Si a Mirta la. No, Mirta es. Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Hola, Mirta. Saludamos acá. Mirá, mirá, Mirta. ¿Cómo estás? Pues buenas tardes. Se está llegando. Mirá, mirá el país que te estamos dejando, Mirta. Sí. Le mando este besito. Ay, qué bien. Si te ven bien, ¿cómo es? Para que la gente, ¿sí? Y recuerden, señores, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltrata. Si te ves bien, te contrata. Prendete a la chiqui, prendete a la rural. Muy bien, encanta, bueno. Espectacular. Está espectacular. Miren, hoy primero que nada, quiero recordar, porque 84 años atrás iniciaba mi carrera con Goldie. No me diga, mire usted, hacíamos 84 años. Hace 84 años iniciaba su carrera. Y claro, como Highlander, Mirta. Hay que educar a Nini, ¿no? Hay que educar a Nini, con la querida Nini Marchante. Claro, claro, claro. Empezábamos las dos mellizas que estábamos ahí con Nini. Tremendo, bueno. Pero ¿qué arrancó? ¿A qué edad? A los 14 años tenía, claro. Una emoción tremenda. Tremendo. Éramos extras en un colegio y Nini Marchal nos decía a Goldie y a mí, vos te quedás con vos, claro, porque éramos igualitas, claro. Señalándolos confundida por el parecido. Claro, qué país. Eso lo agregó el director Amadori por nuestro parecido. Hermoso recuerdo y qué lindo saber que todavía puedo darme el lujo de seguir haciendo lo que me gusta y que ustedes también lo disfruten. Queremos ser como Mirta. De pie para aplaudir a Mirta. Llegó a la fama de la noche a la mañana. Y yo los despido porque sé que en algún momento. Ustedes se van a ir. Mirta, ¿qué país? Otra Argentina, ¿no? Como dice otra Argentina. ¿No? Carlos, debemos preguntarnos en qué país le dejamos a Mirta. Ojalá, chicos. Sí, claro, bueno, Mirta, escúchame. Adelantanos alguna pregunta que le vas a hacer a Yuyito. Uy, lo que va a hacer es tremendo. Imperdible. Bueno, va a estar Beto Casella también. Así que pregunta, Beto, pregunta. Figura de la familia. Sí. De Rock and Pop. Gran abrazo, Beto. Sí, claro. O sea, va a ser súper picante. Pero se me hace que quien va a meter ahí la daga va a ser usted. Mirta, usted es implacable. Sí, claro. Me imagino las cosas. Yo te voy a preguntar a Yuyito. Guarda. Cuidado, que hay gente chico. Sí, hay muchos chicos, muchos chicos. Cuidado. Muchos menores. Cuidado. No, lo que dijo Lilia Lemoyne, le va a preguntar también el primero por Lilia. Tiene un tema con el pelo, ¿no? Porque primero con el patilla y ahora con el peluca. No me hagas reír. Bueno, y tiene patilla ahí, también. Por ahí el pelo la erotiza. Claro. Claro, usted va a ser, digamos, la va a ser con ese contexto. Es estilista. Claro, por ahí el pelo tiene ese no sé qué. Le va a dar el contexto. Y para el pelo la pone mimosa, claro, qué sé yo. Claro, no sé. Va a hablar del contexto de su experiencia en el poder para que compare cómo era con Menem y cómo era con Milei, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno. Yo la vi en la serie de Coppola, no estaba muy contenta ella por cómo la hicieron en la serie de Coppola. Sí. Le va a preguntar si va a ir a Olivos, ¿qué le va a preguntar? Spoileé un poco, claro. ¿Te gustaría ir a escuchar ópera Olivos? Bueno, claro. No, pero ahora, Mirta, ahora. Johnny Viales ya contó que cabeció. Sí, no. Claro. No. Sí. Mirta, ahora viene. Casi le cabecea a Kavak. Estaba así, Kavak. No, Mirta, no, Mirta, no. Hay chicos. Sí, casi ahora la próxima ópera de la temporada es Nabucco. Sí. Nabucco. Es muy lindo. Es muy bueno. ¿Puede ilustrar sobre Nabucco? No, después le cuento. Sí, no, pero cuénteme, haga un resumen. Que no, y es que sabe. La gran lucha del pueblo hebreo por su liberación y todo eso. Claro, y por ahí ese tema le va a gustar. Heroica, es una ópera heroica. La última apuesta de Nabucco fue impresionante. Sí, el coro, el va pensiero. Sí, fue muy bueno. Yo creo que a lo mejor le podría preguntar si le gustaría que Milei la invitara a ver en Nabucco. ¿Iría con Milei y Mirta a ver la ópera? Claro, imagínate. No, algo un poco más divertido. Claro, Mirta está para. No, pero es vayamos a ver un baile de la Mona. No, pero saldría, ¿le aceptaría a Milei una invitación para la ir a ópera? Ver? Sí. Ya soy grande. No, claro, pero si usted va a la ópera, a usted le gusta la ópera. ¿Sí? Lo doy vuelta igual. Sí, claro. ¡No! Esa es Mirta, escúchame.
No, pero no, no, pero si va con usted. Total, yo creo... dijo que Perón, ¿no? Que ella le hubiera aceptado una salida a Perón. Sí, claro, no, era muy simpático. Era muy simpático. Medio polémico, Perón, invitándola a usted tan joven, ¿eh? Medio polémico. Bueno, ella votó al peronismo. Ella votó cuando hubiera sido primera dama. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo. Porque en ese momento había que filmar a Paul, todo manejaba. Sí, claro. Manejaba todo. Si no eras peronista, si no eras peronista, en ese momento y afuera. Te ibas a filmar a Kuala Lumpur. ¿Sabes qué me dijo Mirta? El peronismo va a ser eterno. Y yo le dije, no creas, querido. No, yo lo voy a sobrevivir. Bueno, sí. Datos, datos, no opinión. Yo estuve ahí. Hasta el Chubay. Muy bueno, muy bueno. Usted la vio. Usted la vio. Creo que es momento también de darle la oportunidad a Víctor Hugo que le hable acá a la gente. Que yo creo que a Víctor Hugo la gente le debe querer decir cosas. No fomente la violencia. No, pero es el derecho a réplica a la gente que lo soportó tanto tiempo. Claro. Maravillosa. La Rural. Viviendo aquí, Biogénesis Vagó. Hay que nombrar a las marcas que nos dan de comer. ¿Tiene un bochi? Sí. Viene con PNT incluido, Víctor Hugo. Qué extraordinaria que es la Coca-Cola, ¿eh? No, basta. ¿Tomaste limonchelo, Víctor Hugo, que estás diciendo estas cosas? Maravilloso. No, una gaseosa del imperio. Lo que estamos viendo aquí es extraordinario. Finalmente, la recuperación económica se está viendo. Totalmente. La Rural, como nunca se la vio. Algo extraordinario, bien, Nelson. Pero, ¿te acuerdas? Qué alegría compartir micrófono con vos. Martín Fierro de Oro. Nelson, un aplauso enorme para Nelson Castro. Pero Nelson, ¿le pasó algo a este señor? Martín Fierro de Oro y próximamente de platino. Lo noto muy liberal. Sí, sí, muy oficialista. Increíblemente liberal. ¿Te acordás, Víctor Hugo? ¿Qué pensás del capitalismo? Qué alegría. No. Es el mejor sistema que se haya inventado jamás. Es el único que puede sacar a la gente de la pobreza. No tiene nada que ver con el tema, pero no sé por qué se me vino a la cabeza los fondos reservados de la CIDE. No sé por qué, pero... ¿Qué está pasando, chico? Epa, claro. ¿Cuánto le dieron a Caputito? ¡Epa! 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos. Pero pará, si vamos con Víctor Hugo. Pero se justifica, ¿sabes por qué? ¡Epa! Lo dijo... el gran vicepresidente Carlos Federico Rucao. ¡No! Estamos en un lugar estratégico y estamos rodeados de ciertas naciones que por ahí están siendo influenciadas por el narcosocialismo de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos rodeados de países que todavía no la vieron, que no abrieron los ojos. Por eso tenemos que hacer inteligencia. Porque ustedes se olvidan lo que fue el ingreso del avión iraní. Claro, el de su gobierno. No. Del gobierno de Agustín Rossi, del gobierno de Alberto Fernández, no era mi gobierno. Perdón, Víctor Hugo. Yo puedo simpatizar de vez en cuando con algunas ideas, pero no tengo camiseta partidaria. Decía que eran instructores de vuelo. De vuelo, sí. No sé de dónde sacás que eran de la Guardia Revolucionaria iraní. Claro. ¿Te acordás? Eso lo dijo Subo. Eso lo dijo el chico. Agustín Rossi. Che, pero qué impresionante, Cristina Nelson. Yo no pensé nunca escuchar eso. Escucharlo a Víctor Hugo. Monacal. Hay que hacer el chivo completo. Y claro. Limonchelo. ¿Cómo lo hace ahora? Monacal. Bueno, acá la miel con 10% de jalea real, con 10% de polen. Vamos a repartir ahora la gente. Cuando vas al programa Mirta que te dice ahí, tengo que impresionante, gracias a la gente de Monacal y de los monjes tibetanos. Tengo que hacer eso. No, benedictino, perdón, tibetano. Ya estoy. Ya te fuiste para allá. Sí, me fui al Tíbet, chicos. Los hizo hacer limonchelo a los monjes tibetanos. Es muy bueno, muy bueno. Quiero mandar saludos. Quiero probar el alcohol, aparte. Y no probé. Carlos, un aplauso para Carlos. Vamos, Carlos. Mira cómo te aplaude la gente, Carlos. Carlos, ahí. Ahí está. Un alfajor para Nelson, que le gusta. A Nelson le gusta el alfajor. Buenasera. Y ahora vamos a repartir, ¿eh? Sí, vamos. Ya mismo voy a... No, voy a regalar el... Limonchelo Monacal. Pero la gente vio que lo abrió usted, Carlos. Bueno, no chupé. Bueno, regalemos el limonchelo, dale. Dale, ahí va, Tarejo. Ahí va, Carlos. Espera. Ahí va. Y toma, Carlos, toma. Dame la mía.
Tomá la miel y tomá, regalemos. Gracias, gentileza de los monjes benedictinos. Monacal, gracias Monacal, gracias monjes benedictinos. Espectacular, espectacular. Vamos, ahí va Carlos, mirá Carlos, qué baño. Mirá Carlos, qué buena onda, Carlos. Qué baño de multitud, de Carlos. No, es tremendo. Este es el lado popular. Bien, Carlos, bien, bien. Carlos, rodeado de gente. Estamos acá con Matías haciendo populismo del bueno. Es de populismo de buenos modales, está bien, está bien. Vamos a regalar acá el señor. El limonchelo. El limonchelo, perfecto. ¿Cómo se llama? Fabián, ¿de dónde es? Del centro, de Recoleta. Del centro, de Recoleta. Bueno. Escucha siempre Rivadavia. Sede de las Mabeles. Recoleta. Oficina todos los días. ¿A quién le manda saludos? A mi mujer. ¿Cómo se llama? A tu mujer, avisale que estás acá. Está atrás tuyo. Muy bien, ¿eh? Pero guarda, no lo tomes tan rápido el limonchelo porque te va... Dafne, mirá qué lindo. Dafne, muy bueno. Beba con moderación, por favor. Sí, sí, tenemos acá, a ver, dale, vamos a regalar acá a la señora. Vamos. Está desde... Sí, tremendo. Ahí está. ¿Cómo se llama? Muy bien, Carlos. Yo me llamo bien. Mónica y vengo de Villaluro. De Villaluro. Sos de Vélez, Moni, entonces. Sí, de Azul. De Azul. Fantástico. Qué lindo el teatro de Azul, ¿eh? Hermoso. Y para comer ahí la fonda. Muy buena. ¿Escuchas siempre Rivadavia? Toda la mañana. Bien. Temprano con Longobardo. Hay gente de Mar del Plata también. Tenemos una miel acá. Vamos. De Neuquén. Acá. Vamos, a ver quién se lleva la miel. A ver, vamos. De Formosa. De Formosa, todos los días escuchamos Rivadavia. Muy bien. ¿El nombre? Romina. Muy bien, Romina. Ya se va a terminar el régimen. Con quién vino. Mi hijo, que está sentadito ahí. Muy bien, ¿eh? Fuerte el aplauso para toda la gente. Vamos. Muy bien, ¿eh? Carlos, ¿querés contar el chiste desde ahí, Carlos? A ver que cante, no, pero tiene que cantar Rivadavia. Rivadavia. ¡Pogo! Rivadavia. Esa. ¡Vamos, pica! Rivadavia. Ahí está. Fuerte el aplauso para todos. Cuéntelo, si quiere. Carlos, cuente rodeado de la gente. Sí, un saludo para el Duende TV también. El Duende TV, exactamente. Bueno, a ver, ¿usted de dónde? De acá, de Belgrano. Ah, de Belgrano, muy bien. Una Mabel de Belgrano. A ver, ¿de dónde es usted? Loma de Zamora. Muy bien. De Lomas. ¿De dónde más? Lanús. Buenas tardes, de Balcarce. ¡Qué grande! Los alfajores Wally. De Neuquén también. Neuquén, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Toda la gente que escucha Rivadavia en todo el país. Impresionante. Muy bien. Fuerte el aplauso. Bueno, ¿de dónde? Saltungaray, te maté. ¿De dónde es? Saltungaray, provincia de Buenos Aires. A 9 kilómetros de Sierra de la Ventana. Claro, muy bien. Cerca de Sierra de la Ventana, ¿eh? Ahí está. Fuerte el aplauso para todos, ¿eh? Vamos. Vamos. ¡Aplausos! Ahí subo. Y lo cuenta desde acá, Carlos. Venga, Carlos, vamos. Impresionante. ¿Cómo lo quiere la gente a Carlos? Impresionante. Carlos nunca lo soñó. No. Me imagino en la época de Ámbito Financiero, Carlos, con esto. No, nunca tuve este baño de popularidad. Claro. Es increíble. Es lo tuyo. Sí. Por eso quiero saludar a todos los que están acá. Bueno, Marcelo Javier Martínez dice: te estoy mirando desde Río Negro. Qué bueno. Sos un genio, Carlos. Espectacular. Mabel López también dice: qué bueno verlos en la rural. Me encantaría estar cerca del móvil. Ya se me va a dar. Por ahora me confirmo con la posibilidad de verte en agosto en Mar del Plata. Claro, qué bueno. Así es. Qué bueno. Que vamos a estar ahí en el Teatro Roxy, 31 de agosto. Las entradas ya están en PlateaNet, Taricón de Rottenberg, ¿eh? No se lo pierdan. Mike Gómez Cuevas dice: muy buenísimo el pase. Héctor José Rizzo, desde Pergamino. El amigo Dan Lacadé también nos escucha. María Sartori también, me muero de amor escuchándolos. Acá Roberto Monzón dice: hola, gente del campo. Doctor, soy asmática. ¿Es grave? No, es esdrújula. Muy bueno. Está bien, es para toda la familia. Un poco boluchiste. Está livianito de tono, porque si no, viste, caen chicos, viste, vacaciones de invierno. Totalmente, sí, también Luciano nos manda saludos. Andrés Pardo dice: hola, genio, saludos para vos, Cristina, Nelson, todo el equipo, a todos los que visitan la rural, de parte de Astrid y mía. Te paso un chiste: un hombre va a visitar a la suegra al hospital. Para, ¿lo chequeaste, Carlos? Sí. ¿Lo chequeó? No, no importa. Llega y le pregunta al doctor: ¿cómo está mi suegra? El doctor le dice: tengo dos noticias, una mala y una buena. Su suegra partió. No. No. ¿Y la mala? Sí.
No. Híjole. No. Qué basura. Qué insensible, qué insensible. Qué basura total. Todo jodido. Sí. Igual es de salón, es salón. Totalmente. Mamá, estoy embarazada. Sí. Ay, te dije que tomaras medidas antes de tener sexo. Cuidado, cuidado, cuidado. Y que lo hice, se la medí. ¡No! No, por favor, no.